¿Qué tal? Video tutorial número 3 del curso práctico de Python 3. Seguimos con Python orientado a objetos y retomamos los ejemplos que estábamos viendo en el video tutorial anterior. Hemos estado trabajando con un objeto llamado punto que necesita dos parámetros, el parámetro x e y, para determinar su posición. Vimos en el anterior video tutorial cómo podíamos determinar la posición, bien usando el método mover o bien determinando directamente los valores x e y para cambiarlos en cualquiera de los casos. Lo que se plantea ahora es lo que ocurrirá si tenemos un objeto punto al que no le hemos pasado valores para los dos argumentos x e y. Vamos a verlo. Cuando se hacen este tipo de preguntas, la mejor respuesta está en probarlo y ver qué ocurre, no solo en Python, sino que en cualquier lenguaje de programación e incluso en muchos otros aspectos de la vida. Así que vamos a iniciar en nuestra herramienta interactiva el código simplemente creando la clase punto. Aquí tenemos la clase punto tal como la creamos en la última versión en el anterior video tutorial con los tres métodos. Vamos ahora a instanciar un objeto de la clase punto. Desde luego, y ahora vamos a darle a este objeto un atributo x al que pasamos un valor. Veamos lo que pasa ahora si hacemos un print a punto x, cuyo valor está asignado, como vemos, aparece 3. Pero si hacemos un print a punto y, que no le hemos asignado ningún valor, observa cómo nos devuelve un error. Lanza lo que se denomina una excepción que veremos en detalle en su momento en el curso. Pero de momento está claro que cuando lanza una excepción es una indicación de que algo no está funcionando bien. La salida es útil para depuración. Aquí, como vemos, nos dice que el error ocurrió en la línea 1, lo cual no está muy claro. Es una sesión interactiva y se va ejecutando de línea en línea, por eso aparece así. Si estuviéramos ejecutando un script en un archivo, aquí nos diría el número exacto de la línea donde se produce el error, lo que haría mucho más fácil el depurarlo. Pero además nos dice que se trata de un attribute error y nos da un mensaje útil indicando que no existe un atributo y por tanto no puede imprimirlo. Esto podemos utilizarlo posteriormente en el código para hacer un catch y poder hacer que el programa se recupere y lleve a cabo algún tipo de acción. Lo veremos en su momento cuando hablemos de las excepciones. Pero en este caso parece claro que lo que ocurre es que no estamos llamando a un atributo que no existe. Así que una alternativa que podría solucionar este problema era si hubiéramos especificado algún tipo de valor por defecto para los dos parámetros que queremos que tenga punto x e y. De entrada, habría dos modos sencillos para hacerlo. Uno podría ser que cada vez que se creara un nuevo objeto, hacer que se reiniciara, con lo cual ya se le darían por defecto los valores 0, 0. Y también podríamos hacer que cuando el usuario cree un nuevo objeto de la clase punto, le tenga que especificar los valores para x e y. La mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos cuentan con el concepto de un constructor, un método especial que crea e inicializa el objeto cuando es creado. Python es un poco diferente, tiene un constructor y tiene un inicializador.
Y además normalmente la función constructor no suele usarse, solo en casos muy excepcionales. Así que lo que vamos a ver nosotros ahora es cómo utilizar el método de inicialización. El método de inicialización de Python es el mismo que cualquier otro método, excepto que tiene un nombre especial, tal como aquí lo vemos. Aparece la palabra init, pero rodeada por un doble subrayado, tanto al comienzo como al final. Este doble subrayado, que rodea al nombre, tanto al inicio como al final, significa que se trata de un método especial que el intérprete Python tratará, por lo tanto, de un modo diferente. Es una buena idea nunca llamarle a nuestras funciones, a las que creemos nosotros mismos, utilizando este tipo de doble subrayado. Es dos veces el subrayado, delante y detrás de la palabra, al principio y al final. Si no existe ninguna otra función de las que crea el propio sistema de Python que lo utilice, nos funcionaría igual, pero en el momento que podría ocurrir que se crearan los desarrolladores de Python e incluyeran una nueva función preconstruida con ese nombre, dejaría de funcionar y nos daría problemas. Así que para que no se den esas situaciones, lo mejor es no utilizar nunca nombres que empiecen con doble subrayado y finalicen con lo mismo. Vamos entonces dentro de nuestra clase punto a desarrollar una función de inicialización. Esta función va a requerir que el usuario pase las coordenadas x e y cuando el objeto punto sea instanciado. Voy a escribirlo en este caso para que quede claro. Empezamos con la palabra clave def. Y ahora tenemos que poner un doble subrayado, la palabra init, y de nuevo un doble subrayado. Este es el nombre que tiene la función de inicialización. Y ahora entre paréntesis tenemos que colocar los parámetros, al ser un método self, x e y, los dos puntos. Aquí tenemos la declaración de nuestro método init. A continuación, dentro del cuerpo, vamos a aplicarle al objeto que se instancie de esta clase el método mover, pasando x e y, esto ya como habíamos hecho en otros ejemplos. Método mover que creamos ahora, en este caso exactamente igual que el que ya hemos visto antes, así que simplemente lo pongo. Es este método exactamente igual que el que teníamos. Ahora, cuando instanciemos objetos de esta clase punto, obligatoriamente tenemos que incluir los parámetros x e y, de lo contrario teníamos error. Podemos, por ejemplo, instanciar un objeto punto y ahora como parámetros tenemos que darle unos valores, que son los valores que se le aplican y que podemos ver si hacemos ahora un print.x. Y recuperamos. Si intentamos instanciar un objeto de la clase punto sin pasarle alguno de los parámetros obligatorios, por ejemplo poniendo solo un valor para x, tenemos un error que le falta un argumento requerido, el argumento y. Funciona por lo tanto, pero nos obliga a que el usuario tenga que escribir obligatoriamente los argumentos o tener un error. ¿Qué ocurre si no queremos que sean obligatorios los argumentos? Pues la otra alternativa que podemos utilizar es usar la sintaxis que las funciones Python utilizan para proveer argumentos por defecto. Observa aquí donde tenemos
init, las sintaxis para los argumentos, nos permite añadir un signo igual después de cada nombre de la variable. Así que simplemente con escribir aquí en el código, ahora estamos en la consola interactiva, pero aquí escribiendo x igual a 0 e y igual a 0, por ejemplo, cualquier otro valor, estamos ya dando unos valores por defecto para x e y. Eso significa que cuando instanciemos un objeto de esta clase, aunque no le pasemos valores, por defecto se le pondrán los que aquí hemos determinado. Aquí lo tengo en otra versión de la clase. Simplemente lo que tenemos que hacer es añadir en los parámetros x igual a el valor que queramos. Vamos a poner 0 para hacerlo como si cuando lo poníamos para reiniciar, e y igual a 0. Simplemente con esto ya le probemos unos valores por defecto. Pues simplemente con este cambio ahora podemos ya instanciar objetos de la clase sin indicar valores, sin tener que ser obligatorio darle argumentos a x e y. Por ejemplo, podemos crear un nuevo punto, vamos a llamarle punto 2 igual a punto, y vamos a pasarle solo un valor, por ejemplo 6. Si ahora hacemos un print a punto 2 x punto 2 y, antes nos daba un error porque para y no habíamos dado ningún valor. Ahora, como vemos, nos devuelve 6 0, que es el valor predeterminado que indicamos en la definición del método init. Terminamos este video tutorial con un tema siempre muy importante en programación, que es el modo de documentar nuestro código. Python es un lenguaje sencillo de leer, como estamos viendo, por lo que puede decirse que está autodocumentado. Pero cuando hacemos programas medianamente complejos, cuando trabajamos con programación orientada a objetos, es importante escribir documentación API que claramente resuma lo que hace cada objeto. El problema es que mantener la documentación actualizada es difícil al encontrarse en documentos diferentes a los del código. Cada vez que llevemos a cabo un cambio en cualquier parte de la API, tenemos que acceder a la documentación para indicar ese cambio. Desde luego, es mucho más sencilla la documentación que se hace en lenguajes de script, que se escribe directamente con el código, y por tanto, al tiempo que vas actualizando una parte del código, puedes actualizar también la información sobre el mismo. Pues Python de nuevo sorprende con un invento que aúna estos dos sistemas. Es mediante el uso de lo que denominan los docstrings, que permiten que escribamos los comentarios en el mismo código, siguiendo para ello unas reglas. Veamos esas reglas. La primera es que cualquier clase, función o método puede tener un string Python estándar que tiene que localizarse en la primera línea después de la definición. La definición, recuerda que es la línea que termina con dos puntos, aquí en una clase, aquí en un método. Pues el docstring tiene que estar colocado en una línea justo después de la definición de clase, método o función. Y esta línea tiene que estar indentada, como lo está el resto del código, sangrada en castellano. Esta palabra no existe en castellano, pero en fin, se suele utilizar. Observa cómo aquí aparece exactamente con la misma indentación que aparecen después las distintas declaraciones de los métodos. Es obligatorio que aparezca también indentada, si no nos daría error. Pues cada uno de estos strings que vemos aquí en el código en color amarillo son docstrings de Python.
Por tanto, los doc string son simplemente strings Python que tienen que estar encerrados entre comillas simples, este primer ejemplo que vemos aquí, o entre comillas dobles, que es este otro ejemplo que aquí podemos ver. Si los doc strings son muy largos y se expanden varias líneas, entonces tenemos que formatearlos con una triple comilla bien simple, como hacemos en este ejemplo, o bien una triple comilla doble, como la que hacemos en este otro ejemplo. Los doc string cumplen la función que cumple la documentación en cualquier programa. Tienen que resumir de modo claro y conciso los objetivos de las clases o de los métodos que describan. Y deben explicar, por ejemplo, cualquier parámetro cuyo uso no quede muy claro. Y también un buen lugar para incluir ejemplos cortos de cómo usar la API o advertencias sobre potenciales problemas que derivarían de no usarla bien, por ejemplo. La gran ventaja que presenta hacer esto en Python es que nos crea automáticamente la documentación, como vamos a ver ahora. La tenemos tanto en el propio script, cuando se abra, o en el propio código, en este caso no un script, sino en la definición de esta clase punto, pero a su vez nos la autoconvierte Python en documentación de la API, como vamos a ver en un momento. Como puedes ver aquí en pantalla, lo que tenemos es nuestra clase punto con los métodos que creamos dentro de la clase y totalmente documentada. Aparecen tanto la clase como todos los métodos documentados. Vamos a guardar el archivo con un nombre, vamos a llamarle por ejemplo docstrings.py y vamos a abrirlo desde la consola. Tengo guardado el archivo ya justo en esta ruta para no tener que andar poniendo rutas y ahora para ejecutarlo tenemos que escribir el siguiente código. Python -i, que es el que hará que después de que se cargue el archivo que indicamos después, docstrings.py, pase a modo interactivo. Con esto se nos ha cargado, ya vemos cómo estamos ahora en el modo para poder ejecutar el archivo cargado docstrings.py. Es el de punto, podríamos trabajar con punto como lo estamos haciendo, pero ahora queremos ver el tema de la documentación. Así que lo único que tienes que hacer es escribir help y entre paréntesis el nombre de la clase de la que quieres la documentación. Pulsa enter y observa cómo inmediatamente ha aparecido como un documento la información de cada uno de los métodos y la clase. La clase representa un punto en coordenadas y aquí cada uno de los métodos indicando después de la cabecera lo que incluimos nosotros en el string para cada caso. Así que ya tenemos una documentación completa inmediatamente simplemente con llamar a help y el nombre de la clase para que aparezca. Seguro que si has trabajado sobre todo con equipos de programación, el tema de la documentación suele ser un tremendo quebradero de cabeza porque es muy importante, pero también se suele hacer muy tediosa y a veces difícil de actualizar. De nuevo, Python acude a la ayuda y simplemente escribiendo la documentación, como se hace en un script, tenemos ya la documentación accesible. Bueno, pues quedamos aquí por hoy nada más. Seguiremos en el próximo Sabroso Esconde. Nos vemos.